Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. Quienes deseen hacerlo durante la transmisión, lo pueden hacer a través del Super Chat. Muchas gracias. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, como cada semana iniciamos nuestro tiempo dedicándole nuestro pensamiento, nuestras actividades, proyectos y también poniendo en las manos de Dios nuestros problemas, sufrimientos, momentos de soledad, preocupaciones y también, por supuesto, a nuestros difuntos. En esta semana, lamentablemente, fallecieron personas como el señor Berry, un gran compañero, comunicador, Jorge Berry, y también lamentablemente en un incidente vergonzoso, una niña quedó prensada en un elevador. Esto, alguien diría, ¿es la voluntad de Dios? Yo creo que la voluntad de Dios en el caso de una persona que ha enfermado y que lamentablemente ha vivido un tiempo largo, eso es parte de la vida. Pero perder la vida en un elevador yo creo que es más bien negligencia humana. ¿Y cuántas veces somos negligentes precisamente ante la vida, ante los acontecimientos, porque no nos cuidamos, porque no tenemos las precauciones necesarias, porque pensamos que sin atender los detalles todo va a salir bien? Y lamentablemente, un pequeño descuido puede producir pérdidas lamentables. Nos unimos en oración a estas personas que han perdido la vida, que la han ganado ya en la presencia de Dios porque están con Él. Nos unimos al sufrimiento de sus seres queridos y también al de todas las personas que durante esta semana perdieron a un ser querido o tuvieron una pérdida. Pero no nos quedamos en las pérdidas. Nuestra voz tiene que hablar de esa luz que Dios nos trae, de ese Señor que es amor, que es misericordia y que es perdón. Y por eso, antes de acercarnos al altar del Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras negligencias, para que Él nos reconforte y nos ayude a ser más fuertes. Tú que te hiciste hombre para salvar al hombre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que moriste en la cruz por los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que resucitaste para darnos la vida eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora glorifiquemos a Dios con el canto de gloria.
Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, te adoramos, te glorificamos. Señor Hijo único, Jesucristo, te adoramos, te glorificamos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te adoramos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Te adoramos, te glorificamos con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 64. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo,
Riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por su voluntad de aquel que la sometió. Pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces, Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol,
Los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después, se le acercaron sus discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por 1, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Queridas hermanas y hermanos, quiero iniciar este día la predicación felicitando nuevamente a los abogados quienes festejaron su día aquí en México y pidiendo para que ellos que tienen la oportunidad de defender la voz del inocente, de ser la voz de quien no lo tiene, de hacer que se cumpla la justicia, hagan merecidamente su trabajo y no se dejen llevar por la corrupción ni por otro tipo de intereses. Así que felicidades a los abogados que realizan esta misión tan admirablemente. También felicidades a las personas que llevan el nombre de Carmen o Carmelo, en honor de aquella montaña en donde el profeta Elías realizó una labor increíble para que el pueblo dejara de creer en los ídolos y regresara a la fe en el Dios verdadero. Normalmente la fiesta de la Virgen del Carmen es un día como hoy, pero recuerden que cuando cae en domingo una fiesta de un santo o de la Virgen, no se pueden celebrar, porque hay jerarquías. ¿Quién es más importante, Cristo o la Virgen? ¿Cristo o los santos? Evidentemente que Cristo. Por esa razón, cuando las festividades caen en domingo, se privilegia la fiesta dominical, la celebración dominical y la celebración de la Virgen o de los santos que cae en domingo, se pasa a un día anterior
o un día posterior, como diciendo, con permiso, discúlpeme, Santísima Virgen María, pero usted nos enseñó que su Hijo Jesucristo es más importante, así que por esta razón le vamos a adelantar o posponer su fecha. Así que por esta razón, en algunas iglesias, la fiesta de la Virgen del Carmen se adelanta o se pospone. Pero también la iglesia entiende que hay poblaciones donde ya está todo organizado, donde cada año se hacen las cosas de una manera especial y entonces, bueno, la iglesia respeta en aquellos lugares donde se tienen estas celebraciones, se tienen las lecturas dominicales, pero puede haber quizás un festejo especial en honor de la Virgen del Carmen. Así que felicidades a las personas que llevan el nombre de Carmen o Carmelo. Por otra parte, les comento que quienes han viajado conmigo a Tierra Santa, siempre subimos el Monte Carmelo y además lo vamos viendo desde la orilla del mar, porque es una montaña, más dicho una cordillera que está junto al mar. Y esta cordillera se caracteriza por ser un vergel, un lugar donde hay una gran cantidad de vegetación que uno dice, con razón Dios quiso hablar ahí, porque Dios es el autor de todo lo que significa vida, incluyendo la naturaleza. Pero a propósito de eso, hoy también quiero reconocer la labor de esas manos que nosotros a lo mejor ni siquiera conocemos, manos callosas, manos con tierra en las uñas, no por suciedad, sino por el trabajo que permiten que tengamos los alimentos en nuestro hogar. Porque qué fácil es ir al supermercado y tomar los jitomates, la lechuga, las papas, la cebolla, las zanahorias, el nabo, la coliflor, las frutas, las manzanas, etc. Pero, ¿cómo es posible que haya llegado eso hasta el supermercado? ¡Ah, los transportistas! Los reconocemos, sí, pero antes de ello, ¿quién? El que siembra, el que cuida la siembra y el que cosecha. ¿Cuántos hermanos nuestros, incluso en Estados Unidos, tienen esta labor de pizca tan difícil y que no siempre se valora? Así que nosotros reconocemos el valor de quienes siembran, reconocemos el valor de quienes cosechan, los bendecimos y también el día de hoy nos dice, ¿y qué tal tú? Qué bendita es la tierra que yo les he dado que produce fruto. Pero ¿y tú, ser humano, produces fruto? Tú, ser humano, que estás llamado para ser una tierra bondadosa, ¿lo eres? Bueno, pues precisamente de esto trata la celebración del día de hoy y las lecturas. Y fíjense que comienzo diciendo que cada vez que me toca celebrar una misa de acción de gracias por la salida de escuela de un grupo de niños o jóvenes, como los que se están celebrando en estos días, yo les pregunto a los niños o a los jóvenes, ¿por qué si todos fueron a la misma escuela, tuvieron el mismo maestro o maestra, los mismos útiles escolares y las mismas clases, el resultado en las calificaciones es tan distinto? Es cierto que algo tiene que ver con el coeficiente intelectual de cada persona, pero en general todos los alumnos tienen un buen índice. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué hay dieces, pero también seises o incluso reprobados? Si hay dieces, quiere decir que el problema no estuvo en la escuela ni en los maestros, sino más bien en los alumnos. Es como si la maestra o el maestro hubiera sido un sembrador y los niños el terreno donde cayó la semilla. La semilla era la misma, pero cada niño fue como un terreno distinto y por lo tanto los resultados fueron distintos. En unos, la semilla no penetró a fondo porque los pájaros se la llevaron. Esos pájaros que impiden que las cosas lleguen a fondo son todos los distractores que los alumnos pudieron tener. Más interés por el juego, por los videos del celular, por estar chateando, por la televisión, etc. En otros casos, la semilla no pudo penetrar la tierra porque cayó en terreno pedregoso, piedras que pueden representar la falta de atención en la clase por estar haciendo otras cosas, o pueden representar las dudas o lagunas que surgían con cada tema y que los alumnos no se atrevieron a disipar preguntando.
También las piedras pueden representar las llegadas tarde a clase, atención papás, o la falta de profundidad por no hacer las tareas. Los granos que cayeron entre espinas pueden representar la buena voluntad o el deseo de los alumnos por aprender algo. ¡Ay, sí! El muchacho, el niño quería hacer las cosas. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que pasó? El entorno no les ayudó a dar fruto. Sería como el caso de esos alumnos que llegaban a casa deseosos de hacer la tarea o estudiar, pero no recibían el apoyo necesario en casa porque no había un ambiente adecuado. Por ejemplo, otros miembros de la familia estaban viendo la televisión o escuchando su música a muy alto volumen, o peor aún, los papás se la pasaban discutiendo, peleando, hablando de divorcio, o en lugar de animar y apoyar a sus hijos, se la pasaban menospreciando su capacidad y bajando su autoestima, diciéndoles cosas como «eres un tonto». En este caso, el medio ambiente, incluyendo el ofrecimiento de alcohol o drogas, representa esas espinas que no dejan crecer la planta. O también en la carencia que algunas niñas o niños tienen para poder estudiar adecuadamente, como los que viven muy lejos de la escuela, en rancherías, o los indígenas que apenas tienen para comer, etc. Espinas de marginación creadas por la sociedad y los malos gobiernos. Porque si hay un mal gobierno, una escuela no tendrá agua, no tendrá ni siquiera lo necesario para una buena educación a la que todos tienen derecho. Como ven, en esta comparación de por qué la semilla no dio buenos frutos, se entiende que parte del resultado estuvo en la mala respuesta de los alumnos y también en la falta de un ambiente propicio en la familia o el entorno. Pero también podemos adaptar esta parábola a por qué la semilla de la amistad o del matrimonio o del trabajo o de la profesión o del gimnasio no ha dado buenos frutos. Y la respuesta será en muchas ocasiones porque no hemos sido buena tierra. Porque permitimos que, como pájaros, muchas cosas nos quiten la atención o las buenas intenciones. Porque somos como terreno pedregoso que tenemos buenas intenciones, pero que no se convierten en acciones. Porque somos como terreno con espinos, porque nos rodeamos de gente nociva, tóxica, que nos quita el tiempo o las intenciones, o porque creamos relaciones enfermizas o de dependencia, o porque permitimos que nos menosprecien o nos quiten los derechos. Y fíjense, si esta parábola se puede adaptar a muchas cosas, también a la vida espiritual, a la vida de fe, en la que se entiende que el sembrador es Jesús y la semilla, la palabra de Dios, una semilla destinada no a perderse, sino a producir fruto, porque Dios quiere que todos los hombres, que tú, se salven. Sin embargo, aunque la semilla es muy buena, la cantidad de fruto que produzca en nuestra vida dependerá básicamente, como explica Jesús, de la apertura que tengamos para recibirla, de cómo está nuestro terreno. La imagen del sembrador lo presenta, fíjense qué hermoso, saliendo desde temprano al campo para sembrar con generosidad, no como aquellos que se levantan tarde esperando que la vida les dé muchos frutos, no, alguien que se levanta temprano. Y así es Jesús. Él quiere que todos se salven y tengan vida en abundancia. Por eso esparce como sembrador la palabra que libera y da vida. Pero, ¿qué es lo que pasa ante esto? Lo hemos escuchado y lo vuelvo a repetir. Unos granos cayeron a lo largo del camino. ¿Cuántas veces oímos la palabra, pero no hacemos ni el mínimo esfuerzo para profundizar en ella, para entenderla? Como alguna gente que está escuchando la palabra en la Santa Misa, pero después se distrae. Otros granos cayeron en terreno pedregoso. ¿Cuántas veces recibimos la palabra de Dios con entusiasmo, pero sin comprometernos a fondo?
Quizás vamos a un retiro, a misa, o leemos la Biblia e inicialmente acogemos la palabra con alegría, nos animamos a vivirla y a compartirla con otros, pero ante las primeras dificultades nos marchitamos y dejamos que esa semilla se seque. ¿Cuánta gente se anotó para la escuela de pastoral, para un curso de Biblia o algo así? ¿Cuánta gente empezó a rezar el rosario y después lo dejó? Otros granos cayeron entre espinos. Recibimos la palabra de Dios con alegría, dejamos que eche raíces, nos mantenemos firmes ante las dificultades que se nos presentan, pero cuando viene la necesidad de comprometernos, la tentación o las pruebas difíciles, nos damos por vencidos, nos dejamos atrapar y termina por ahogarnos el grupo de espinas. Otros granos, y es la parte más bonita, cayeron en tierra buena. Esta tierra no es la tierra apisonada del camino, tampoco es una tierra con piedras o con espinos, es tierra buena, una mente y un corazón preparado para recibir la semilla de la palabra y producir abundante fruto. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que profundizar? Esa es una tierra abierta a la semilla. Por eso tendríamos que preguntarnos el día de hoy, ¿qué tanto me esfuerzo por tener mi terreno limpio y bien abonado? ¿Qué tanto dejo que la buena semilla, la palabra de Dios, produzca frutos de conversión, amor, paz y justicia? ¿Qué debo hacer ante mi familia, mis amigos, mis estudios, mi profesión, mis proyectos para que den el mejor fruto? Y termino nuevamente dirigiéndome a esta parte de la parábola relacionada con los niños. Niños jóvenes, tomen en cuenta que en gran parte el resultado, la calificación final que tuvieron fue por la buena o mala atención, el poco o el máximo esfuerzo, el hacer o no hacer las tareas, el repasar o no repasar las lecciones, y ahí está el resultado. Y así como en la escuela, les va a ir en la vida. Cuando ustedes sean mediocres, hagan las cosas mal al aventón, los resultados van a ser en el trabajo poco dinero, si es que consiguen trabajo. En las relaciones personales, las relaciones van a ser pasajeras y fugaces y no profundas. En la salud van a aparecer enfermedades y muchas cosas más. Así que aprendan ustedes, niños y jóvenes, esta lección. Es cierto, el próximo año tendrán la oportunidad de ser tierra buena, pero con constancia, con constancia. Y el día de hoy yo también tendría que dar un aplauso especial a quienes han sido sembradores en la vida de ustedes, a los maestros, que a veces con mucha paciencia han tenido que aguantar al niño grosero, a los papás que no entienden la dinámica de la escuela, a los papás desobligados, al niño que llegaba tarde todo el tiempo. Que Dios siga bendiciendo a estos sembradores de la palabra que no siempre se les reconoce. Los papás van, les dejan a los niños nada más, quieren que salgan preparados y ni siquiera un reconocimiento. De vez en cuando, no para hacer como una compra de la calificación, pero es un agradecimiento, una tarjetita, una fruta, algo que haga que el maestro diga, están valorando lo que hago. Pero también un aplauso especialmente para aquellos papás, mamás, que se levantaban temprano, hijo, levántate, báñate, aquí están tus útiles, aquí está tu uniforme, vamos a la escuela, ya fui a recogerte, ya está la comida, ponte a hacer la tarea. Y esto no siempre lo valoran tampoco los niños. Lo bueno es que Dios sí valora esa siembra que ustedes, queridos papás, hacen para darles la mejor herencia a sus hijos, que no es el dinero, sino una buena educación. Un aplauso de verdad para todos los papás, los maestros y los niños y jóvenes que han hecho bien su tarea. Y ahora renovamos nuestra fe diciendo juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Que nuestras oraciones lleguen, hermanos, a la presencia del Señor y que nuestras súplicas sean escuchadas por Aquel que escruta el corazón de todos. Digamos juntos, escúchanos, Padre. Todos, escúchanos, Padre. Por todos aquellos que entre nosotros y en cualquier lugar del mundo trabajan para dar a conocer la palabra de Dios y el Evangelio de Jesús, oremos. Escúchanos, Padre. Por todas las personas de buena voluntad que no han conocido la alegría de la fe o que se han alejado de ella, oremos. Escúchanos, Padre. Por quienes viven lejos de su casa, por los encarcelados, los débiles y excluidos, y por los que sufren persecución, oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros y por todos los miembros de nuestra parroquia de los santos Cosme y Damián, oremos. Escúchanos, Padre. En este momento, cada uno de ustedes pueden hacer sus propias peticiones, incluyendo quienes siguen esta Santa Misa a través de la transmisión. Por supuesto, ponemos también en el altar las peticiones que nos han hecho llegar a través del correo y del chat. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y aumenta en nosotros el deseo sincero de acoger la semilla de tu palabra y de que fructifique en obras de justicia y paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por estos dones que hoy presentamos, te suplicamos, recíbelos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante,
y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. En este momento cada uno puede pedir por sus difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo su advocación de la Virgen del Carmen, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Eres tú mi vida, solo tú, Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, me guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor si tú estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí. Creo en Jesucristo, Hijo de María, Hijo eterno y santo, nuestro Redentor. Creo que por salvarme moriste en la cruz y al resucitar me diste vida en plenitud. Llena mi alma, dame tu amor. Eres tú mi fuerza, solo tú, Señor. Eres mi camino y mi libertad. Nada en este mundo nos separará. Ya sé que tu mano fuerte no me dejará. De todos los males tú me librarás. Te lo pido, dame tu paz.
En este momento, quienes quieran hacer la comunión espiritual pueden hacerlo repitiendo las siguientes palabras. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Amén. Y ahora vamos a dar la felicitación y la bendición a quienes cumplen un año más en su vida matrimonial o bien un año más en su cumpleaños. Se ponen de pie quienes celebran algún aniversario o un cumpleaños. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida. Bendícelos. Concédeles crecer en edad, salud y gracia, escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. Nos ponemos todos de pie. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Queridas hermanas, hermanos, antes de despedirme, les agradezco como siempre su presencia aquí en la parroquia, a quienes han traído algo de despensa: frijol, azúcar, leche, atún, pañales, etcétera, para los niños y ancianos que atiende nuestra parroquia. Les aseguro que Dios se los va a recompensar. Al dar, se han dado cuenta que no les ha faltado, sino seguramente que Dios hará que se multiplique en sus hogares por su bondad lo que ustedes comparten. Gracias también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de esa transmisión. Gracias a ti, que me has ayudado, que nos has ayudado en este día o en la semana con tu donativo para que esta transmisión te siga llegando a ti y a mucha gente que no puede ayudar, pero que también necesita esta celebración. Gracias de verdad a ti que nos has ayudado en esta semana y a los que lo hicieron por primera vez, también muchísimas gracias por ayudarnos. Hoy, al término de la Santa Misa, vamos a colocar el escapulario. Hay escapularios más grandes como este, ¿verdad? Siempre llevan en una de las partes la imagen de la Virgen María, en la otra parte el monograma de la Virgen, que es como una M, pero puede ser grande, pequeñito o el hábito completo de los carmelitas. Lo que es el escapulario es como una especie de armadura que nos protege del mal. Y de acuerdo a la promesa de la Virgen del Carmen, quienes llevemos, porque yo lo tengo siempre, quienes lleven el escapulario en el momento de su muerte, aquí no lo alcanzo a agarrar, pero bueno, siempre lo llevo, quienes llevemos el escapulario, siempre tendremos la certeza de que ella va a interceder por nosotros para que en el momento de nuestra muerte, para que nosotros seamos liberados del purgatorio. Así que al término de la misa, los que traen su escapulario permanecen para que lo bendiga y se los ponga a cada uno de ustedes. Si alguno no pudo traerlo o no pudo estar en misa, durante la semana pueden llevarlo también a su parroquia. También les recuerdo que hoy comienzo a las 4 de la tarde el curso de autoestima aquí en la parroquia.
serán 5 sesiones de 4 a 6 de la tarde. Hoy comenzamos la primera sesión. Si alguien no pudo venir, puede venir el siguiente domingo y incorporarse. Y los que no pueden venir, lo pueden seguir en mi canal de YouTube. Por cierto, y para concluir, por favor, siempre que vean un video, pónganle like y, si es posible, suscríbanse a mi canal. ¿Por qué? Porque cuando un canal o un video tiene más likes y más número de personas, YouTube se encarga de promocionar ese video. Lo recomienda a otras personas que no son seguidores. Así que si ustedes le ponen like o se suscriben a mi canal, estarán ayudando a que los videos y esta transmisión de la Santa Misa llegue a más personas. No hay que ser egoístas y hay que compartir lo bueno con los demás. Niños, felicidades a quienes sacaron 10, 9, 8, pero hagan un mayor esfuerzo todavía, ¿eh? Felicidades y recuerden que hay que ser buena tierra. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen buen domingo y buena semana. Demos gracias a Dios. La semilla y la tierra. El último día del curso escolar, los alumnos esperaban con nerviosismo la entrega de su boleta de calificaciones. El maestro Enrique les dijo: la calificación final no será sorpresa. Será el resultado de los esfuerzos que realizaron durante el año. Pero usted es el que pone las calificaciones. Sí, yo pongo las calificaciones, pero no las invento. Solo evalúo su aprovechamiento. Para que los niños entendieran la labor del maestro, él les contó una historia. Un sembrador salió al campo con un costal lleno de buenas semillas y comenzó a sembrar. Sin embargo, aunque el sembrador era bueno y las semillas eran buenas, cada grano tuvo un distinto resultado. Unos cayeron junto al camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando el sol dio todo su calor, los brotes se marchitaron. Y como no tenían raíces, se secaron. Otros granos cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Finalmente, otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto. Oiga, maestro, ¿esta historia tiene alguna moraleja o mensaje? Claro que sí.
voy a hacer una comparación de lo que dice este cuento con las diversas actitudes que ustedes tuvieron durante el año escolar. Entonces, ¿el sembrador, las semillas y la tierra se parecen a lo que sucedió en la escuela? Así es. El sembrador representa a Dios porque siembra en todo ser humano lo mejor. Virtudes, buenos pensamientos, buenos propósitos, etc. Pero en el caso de la escuela, el sembrador puede ser el maestro, que ha tratado de sembrar en ustedes lo mejor. Las semillas son las clases, ejercicios y tareas que recibieron. ¿Qué significa la tierra? Los distintos tipos de tierra son ustedes, porque recibieron la semilla de la enseñanza con distintas actitudes. Unos prefirieron jugar y no atender al maestro. Otros prefirieron ver la televisión y no hacer la tarea. Otros más se juntaron con malas compañías y terminaron haciendo maldades en lugar de estudiar. Con esas actitudes se parecen a la tierra que no pudo dar frutos porque permitió que los pájaros le robaran la buena semilla. Eso es muy cierto. La flojera, el juego a destiempo y las malas compañías fueron como los pájaros que nos quitaron las buenas intenciones de estudiar. El maestro Enrique les explicó que otros niños habían estudiado muy superficialmente, poniendo atención en clases y cumpliendo con la tarea, pero sin profundizar ni repasar sus conocimientos. Les dijo: fueron como granos en terreno pedregoso. No dieron fruto porque tomaron las cosas a la ligera y les faltó profundizar. ¿No es suficiente asistir a clases y hacer las tareas para obtener lo mejor? El maestro continuó: la semilla que cayó entre espinos representa a los niños buenos que desean hacer las cosas bien, pero lamentablemente encuentran dificultades a su alrededor. No cuentan con el apoyo moral o económico de sus padres o viven problemas graves en su familia. Es muy feo que la sociedad o la familia no apoyen a los niños. Por eso desertan de su estudio y hasta se vuelven niños de la calle. El maestro concluyó su explicación. Los alumnos que hicieron su máximo esfuerzo en clases, tareas y estudio son como granos que cayeron en buena tierra. Durante el año dieron lo mejor de sí y al final del curso tendrán las mejores calificaciones. Cuando el maestro terminó su explicación, comenzó a repartir las boletas. Cada niño vio reflejada en ella su actitud y responsabilidad a lo largo del año. Algunos se sintieron tierra con pájaros, o tierra poco profunda, o tierra con espinos, o tierra buena y fecunda. Entendieron la lección. Comprendieron que Dios les había concedido muchas bendiciones, pero algunos las habían desaprovechado. Desde entonces se comprometieron a dar lo mejor de sí en cada momento. La Sagrada Escritura nos menciona que el Monte Carmelo, ubicado junto al mar en Tierra Santa, fue testigo de un gran prodigio. El texto nos dice que, aproximadamente 800 años antes de Cristo, el rey Ahab se casó con Jezabel, una mala mujer que daba culto al dios Baal. Prefiriendo las seducciones de Jezabel, el rey Ahab rechazó a todos los profetas y comenzó a alejarse de Dios. Su esposa y el pueblo comenzaron a adorar a los ídolos de Baal, rompiendo la alianza con el verdadero Dios. Entonces, Elías recibió el don de profecía. Valientemente, se enfrentó a Ahab y Jezabel y les anunció que por sus acciones el pueblo sufriría una terrible sequía. Amenazado de muerte, tuvo que huir al desierto, pero ahí Dios lo alimentó mediante un cuervo que le llevaba pan y carne. Mientras tanto, por la falta de lluvia, el pueblo padecía sed y hambre. Después de un tiempo, Dios le pidió a Elías que regresara ante el rey e hiciera que él y 450 profetas de Baal se reunieran en el Monte Carmelo. Ahí se vería quién era el verdadero Dios.
los adoradores de Baal colocaron un novillo en un altar sobre leña y lo mismo hizo Elías, pero ninguno debería prender fuego sino invocar a su Dios para que él consumiera la ofrenda. Tocó primero el turno a los sacerdotes de Baal y no obstante sus largos rezos, no sucedió nada. Cuando tocó el turno a Elías, apenas invocó al Dios de Israel, descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda. Al ver esto, todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y aclamó: «El Señor es Dios». De esta manera, el pueblo acabó con los falsos profetas y Elías anunció el fin de la sequía. Subió al monte Carmelo y desde ahí vio que una pequeña nube se levantaba sobre el mar. La nube fue creciendo y se convirtió en una lluvia generosa. Desde entonces, el monte Carmelo se convirtió en un lugar sagrado. Años después de la resurrección de Cristo, algunas personas llegaron al lugar para vivir en soledad, penitencia y oración. Inicialmente, habitaron individualmente en cuevas, pero después formaron una comunidad a la que, por el monte, se le llamó los carmelitas. Lamentablemente, la invasión violenta de los musulmanes hizo que huyeran a Europa, pero ahí, el 16 de julio de 1251, la Virgen se le apareció al carmelita San Simón Stock y le prometió que quienes utilizaran el escapulario recibirían su protección, ayuda en sus necesidades y la liberación de las penas del purgatorio. Por eso, la devoción a la Virgen del Carmen está ligada a la devoción a las ánimas benditas. Desde entonces, los carmelitas lo colocaron sobre su hábito de color café y difundieron su uso. La palabra escapulario se deriva de la palabra escápula, que significa hombro. Es una tira gruesa de tela que cuelga por el pecho y la espalda. Pronto la devoción a esta prenda se hizo popular entre los fieles, que comenzaron a utilizarlo en una forma más sencilla, reduciéndolo a dos pequeños rectángulos de tela en color café unidos por cordones. Pronto se constataron las bendiciones y ayudas especiales. En Francia, en plena batalla, el rey Luis XI vio que a un soldado le llegaba una flecha dirigida a su corazón y milagrosamente se le clavaba en el escapulario sin causarle ningún daño. La comunidad de los carmelitas llegó a México en 1585. Sus tres conventos más conocidos fueron San Ángel, dedicado no a un ángel, sino a un santo carmelita llamado San Ángelo. El convento de San Joaquín, cerca de Tacuba, que lamentablemente fue convertido en cuartel. Y su retablo, para salvarse, fue llevado a la parroquia de los santos Cosme y Damián. El tercer convento es el famoso Desierto de los Leones,
llamado así porque los carmelitas llaman de esa manera a los lugares de retiro fuera de la ciudad, y porque el terreno les fue donado por una familia de apellido León. Este convento fue abandonado por los daños provocados por incendios y sismos. El hábito de los carmelitas es de color café, con un gran escapulario y una capa blanca que recuerda el manto del profeta Elías. La Virgen del Carmen está vestida de manera semejante. Puede tener algunas variantes, pero siempre lleva el escapulario. El escudo de los carmelitas tiene una especie de triángulo en el centro, símbolo del Monte Carmelo. La estrella central representa a los carmelitas en la tierra y las de los lados a los que han llegado a su meta. Los principales santos carmelitas, además del profeta Elías, Eliseo y San Simón Stock, son Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. La fiesta de la Virgen del Carmen se celebra el 16 de julio.